La crisis de combustible desde el estado Guárico hasta el estado Zulia es realmente crítica. No hay combustible para los vehículos y muy difícil el acceso al diésel para la maquinaria. La situación es que sin diésel no podemos prender los tractores y sin gasolina no podemos prender nuestros vehículos para ir a las unidades de producción. La situación es realmente crítica para ir al campo, para producir y para sacar de los campos hacia los centros poblados, lo poco que se está sembrando y lo poco que se está cosechando. O sea, ya nosotros estábamos produciendo, Venezuela, el sector productor primario, estábamos produciendo aproximadamente 20% del consumo en el mejor de los casos. A esa crítica situación se le añade ahora la crisis eléctrica, porque buena parte de nuestros cultivos dependen de sistemas de riego, específicamente la caña de azúcar, el arroz, las hortalizas. Y a esto ahora se le suma la crisis del combustible. Insisto, si no hay diésel para los tractores, no podemos sembrar. Portuguesa, que es el granero de Venezuela, debería estar arrancando a sembrar la poca semilla que ha llegado al país con el poco fertilizante que hay para ese maíz y para ese arroz. Y no hay combustible para los tractores. Entonces la situación es realmente compleja y tal cual lo firmas tú, lo poco que se ha sembrado en los Andes, que debo decir que quedé impresionado en esa gira de ver cómo los Andes venezolanos no están sembrados de hortalizas porque no hay semilla, porque no hay agroquímico y porque no hay fertilizante para las hortalizas, pero lo poco que hay, pues si no hay combustible, no hay cómo cosecharlo y sacarlo. Podemos ver en las redes sociales productores denunciando cómo están perdiendo sus cosechas porque no tienen cómo sacarla de los centros de producción. Impulsar la agricultura requiere 1.500 millones de dólares. ¿Podrías especificar esta cifra y en cuánto tiempo? Aquí estamos apuntando nosotros con una inversión de 1.500 millones de dólares. En primera instancia estamos apuntando a dotar de repuestos a toda la maquinaria obsoleta que en este momento hay en Venezuela, pero es un parque de maquinaria superior a las 70 mil unidades. En segunda instancia estamos apuntando a un plan de renovación de esa maquinaria para traer al país maquinaria y nuevos equipamientos. Y estamos apuntando al requerimiento total del sector, tanto de fertilizantes como de semillas, como de agroquímicos. Con esto, nosotros apuntaríamos a, en un año, crecer 114% en producción nacional. En producción nacional. O sea, en un año, doblar la producción. ¿Qué significaría esto? Que si hoy con la producción nacional estamos abasteciendo 20% del consumo, pues en un solo año, abastecer 40% del consumo. Y con otra inversión similar a esto, en un segundo año volveríamos a duplicar la producción. Es decir, que nosotros podríamos estar hablando de que en 2 años podríamos estar abasteciendo 50% del consumo nacional de alimentos con producción nacional. Aparte, César, del empleo que estaríamos generando en esos 17 estados del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería, cómo motorizaríamos esas zonas productivas, el bienestar que llevaríamos a esas poblaciones que hoy en día realmente Sí. viven en una situación de calamidad. Estamos hablando entonces, Aquiles, de 1.500 millones de dólares para el primer año. Así, es así. Muy bien. Esto supondría, cuando dice se duplicaría la producción. Claro, estamos arrancando muy bajo, estamos arrancando apenas en una producción del 20%. Estos resultados se verían al finalizar ese año, llegar a ese 40% que sería la duplicación, sería al final del año. Sí, César, al final del día todo va a depender de cuándo arranqué. Claro. Voy a poner algunos ejemplos. Sí, por Si favor. arrancásemos hoy, el daño prácticamente ya está hecho para café y caña de azúcar, porque ya pasó el momento de haber fundado nuevos cafetales o fundado nuevos cañaverales, pero estaríamos preparándonos para hacerlo en el primer trimestre del año 2020. Si hablamos de maíz, ya prácticamente el ciclo invierno se perdió, lo denunciamos hace 30 o 45 días, pero estaríamos apuntando entonces a tener toda esa semilla y todo ese fertilizante para el ciclo invierno del año 2020, que arranca exactamente dentro de un año. Pero si hablamos de hortalizas, esas hortalizas sí se pudiesen estar sembrando ya y pudiésemos estar cosechándolas en 45, 60 y 90 días. Si hablamos de ganadería bovina,
que responde mucho más lento, pero estaríamos ya generando otras condiciones para nuestro rebaño para comenzar a ver los frutos en un año. Y si hablamos de huevos, si hablamos de gallina, de pollo, de cerdo y de huevos, podemos comenzar a ver resultados en 60 días, en 90 días o en 180 días. Entonces, si la cosecha total la tendríamos en un año, dependerá del día en que arranquemos. Lo que sí tendremos claro en un año es un resultado que ya vas a haber iniciado y que ya vas a tener seguro. Si no es en un año, probablemente sea en 15 meses, pero ya vas a saber seguramente que estás duplicando la producción con el trabajo que iniciaste. Todo dependerá de cuándo arrancar. Lo medular de esto, César Miguel, es que mientras nosotros estamos apuntando a una agenda de progreso, de futuro, de realmente recuperar la producción para que el venezolano no sufra para conseguir sus alimentos, nosotros lo que vemos del lado oficial son anuncios como, por ejemplo, que vamos a traer carne de Rusia, o vemos anuncios como el triste anuncio de que vamos a utilizar las tuzas del maíz para detener los tanques, o anuncios como, por ejemplo, que la ganadería bovina fue excluida de la cartera agrícola. Me pregunto yo, ¿será que el venezolano no necesita o no tiene derecho a comer carne? ¿Será que se apunta a traer carne de Rusia y no apoyar producción de carne hecho en Venezuela? Eso es lo que nosotros estamos viendo de aquel lado. De este lado nosotros proponemos apoyo a la producción nacional, apoyo al campesino y al productor nacional, apoyo a lo hecho en Venezuela para que el venezolano no sufra más nunca, no tenga que hacer una cola más nunca para recibir una bolsa o una caja de comida, para recibir, no para comprar, porque también tiene que pagarla, pero para que no tenga que sufrir para conseguirla. Aquiles, ya que mencionaste a Castro Soteldo y la tusa, ¿qué opinión te merece esa declaración? No quiero gastar tiempo en una opinión, una declaración tan absurda como esa. Este país necesita otra cosa, César Miguel. Este país necesita que se hable de producir, de cómo sembrar más maíz, de cómo producir más kilos de maíz y de cómo tener mucha harina para la arepa del venezolano. No, eso que nosotros escuchamos ayer, de verdad creo que no vale la pena invertir tiempo en eso. La verdad es que eso de la tusa y el tanque y la turbina, en fin, de creo verdad. Creo que era una burla frente a esos campesinos que tenía enfrente. Creo que una falta de respeto frente a esos campesinos que tenía enfrente. Entonces, subestimar, eso es poner a esa parte de la población que estaba enfrente de él en el suelo. Eso no se hace. Es una burla a esa gente inocente que estaba ahí sentada. Eso no se hace.